Vamos a comenzar entonces con la clasificación de estos organismos que antes de llegar a esos órdenes que tenemos en pantalla, hay que recordar que pertenecen, ¿verdad?, al reino animal, evidentemente, al grupo de los animales cordados, a los animales vertebrados, al filum de los cordados, y dentro del filum de los cordados pertenecen a la clase de los condrictios, ¿verdad?, que igual que los tiburones, pertenecen a la misma clase de condrictios, y dentro de los condrictios pertenecen a la subclase de los elasmobranquios. Tanto las rayas como los tiburones son elasmobranquios, y veíamos nosotros dentro del grupo de los elasmobranquios que habían una cantidad de órdenes que ya cubrimos con los tiburones, ¿verdad?, que pueden verlos en la parte inferior de la diapositiva. Es decir, hablábamos de los organismos que tenían aleta anal, que no tenían aleta anal, los que tenían 6 branquias o 7 branquias, los que tenían 5, que están en estos grupos que pueden ver en la parte inferior, ¿verdad? Esos son los que se conocen normalmente como tiburones, pero hay un superorden, ¿verdad?, que es el superorden Batoidea, en el que se agrupan las especies que nosotros conocemos como rayas, ¿verdad? Y ese superorden que podemos ver en pantalla, en la parte superior, de hecho con letras de color verde, tiene 4 órdenes de organismos que se incluyen dentro de este grupo de rayas, que conocemos como rayas. Están aquellas especies de rayas que tienen forma de torpedo, es decir, que tienen la cabeza muy ancha, son muy pequeñas y tienen la cola relativamente corta en proporción al tamaño del cuerpo, y estas se conocen como torpediniformes, casualmente porque tienen una forma parecida a un torpedo, ¿verdad? Y alguien en algún momento le pareció que esto era similar a un torpedo, y por tanto a este tipo de rayas o a este grupo de organismos que tienen esta forma se les conoce como torpediniformes. Estas normalmente son rayas muy pequeñas que habitan en el fondo, ¿verdad?, del lecho marino, cerca de las zonas costeras. No vamos a incluir en la clasificación de hoy especies de este grupo, porque no son objeto de pesquerías y por tanto tampoco son objeto de comercialización. Luego tenemos los rincobatiformes, que se conocen como peces guitarras o rayas guitarra, ¿verdad? En muchos lugares los van a ver con ese nombre, como guitarra. Los pescadores los conocen como raya guitarras o como guitarras únicamente, y es porque tienen esa forma, ¿verdad?, parecida a una guitarra. Tienen el hocico bastante pronunciado en forma de triángulo, y la cola es bastante más larga en proporción si comparamos con el grupo de los torpediniformes. Luego tendríamos los miliobatiformes, que sería el grupo que nos va a ocupar el día de hoy, donde se agrupan las rayas de mayor tamaño. Dentro de los miliobatiformes tenemos tanto las mantas o móbulas. Ya vamos a hablar de la diferencia entre los dos grupos. Las mantas, las móbulas, tenemos también la raya águila, y aquí también se incluyen todas las rayas de aguijón del género Dasyatis o Hypanus, que recientemente también cambió el género de las rayas de aguijón Dasyatis americana para el Caribe, ¿verdad?, y Dasyatis longa para el Pacífico. Y por último están el resto de las rayas, ¿verdad?, en el orden conocido como rayiformes. Yo he tenido la curiosidad y estuve haciendo un poco de investigación, ¿verdad?, de dónde viene el nombre de rayas, porque evidentemente no tienen una forma, digamos, traducida al español sería una línea, ¿no? Y no tienen forma de línea necesariamente. Y más bien raya, el nombre raya viene del origen latín, en donde radia significa radios, y esto es porque
El esqueleto, no sé si han tenido la oportunidad alguna vez de ver un esqueleto de una raya, tiene una gran cantidad de rayos en ese disco, ¿verdad?, que tiene el cuerpo de las rayas. A partir de la columna vertebral salen una gran cantidad de radios cartilaginosos que pues le dan el nombre al grupo de las rayas por los radios que parten de la columna. Y luego, dentro de los órdenes, pues hay los que tienen miles de rayos o forma de plato, ¿verdad? Que es, por ejemplo, los miliobatiformes, que es lo que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Entonces, si avanzamos a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Esto era un poco para distinguir los grupos de tiburones y a dónde se ubican las rayas dentro de la clasificación taxonómica. Luego podemos ver que dentro de los miliobatiformes, que sería el orden que estábamos conversando, se encuentra una familia que es la familia de las móbulas, la familia Mogulidae, ¿verdad? Dentro de esta familia están todas las especies que vamos a cubrir el día de hoy. Y aquí hay una discusión, ¿verdad? Igual que la que teníamos el día de ayer sobre el género. Normalmente hay dos especies de las que vamos a hablar ahora que se conocían como Manta pyrrhostris y Manta alfredi, pero científicamente los nombres han cambiado al nombre de la familia, al género de la familia, que sería Móbula. Y ahora científicamente se conocen como Móbula pyrrhostris y Móbula alfredi. Sin embargo, creo, y aquí me pueden corregir las autoridades, que para la convención CITES sigue siendo Manta el nombre que se está utilizando por las mismas razones que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? A veces hay cambios y el nombre vuelve a cambiar y la convención o los grupos de nomenclatura, de clasificación, pues tardan un tiempo en poder adoptar los nuevos nombres, en principio también por precaución, de manera que no vaya a ser que cambiemos a un nombre y al año siguiente se regresan al nombre anterior. Y se pierde pues todo el material que ya está elaborado con los nombres previamente reconocidos para cada una de las especies. No sé si Fátima me estoy equivocando, pero hasta donde tengo entendido para la convención CITES, tanto Birrostris como el Freddy siguen siendo mantas, el género sigue siendo manta y no móbula. ¿Es Así correcto? mismo, así mismo. Ok. Entonces, solo para tener esa nota, ¿verdad? Vamos a estar hablando de estas dos especies. Yo las voy a mencionar como móbulas, pero el sinónimo sería manta, ¿verdad? Vamos a hablar de Manta birrostris, Manta alfredi, y en este caso tengan presente pues, que es una sinonimia, un sinónimo de móbula alfredi, como aparecen en esta imagen. Entonces, aquí hay como cuatro grandes líneas, ¿verdad?, de tipos de rayas. Y lo vamos a ver por la forma que tienen, por los lóbulos cefálicos. Tenemos todo el grupo superior, ¿verdad?, en el que se agrupan Birrostris y Alfredi, igual que Mobular, que serían tres especies que tienen una forma bastante similar o tienen la característica de tener una forma muy similar con lóbulos cefálicos bastante grandes y redondeados. Luego tenemos otros grupos, como por ejemplo donde tenemos Thurstoni, que sería una de las especies que vamos a cubrir el día de hoy dentro de esta familia, que son relativamente pequeñas en comparación con las otras especies y que tienen los lóbulos cefálicos no tan flexibles, un poco más cortos y terminan en un ápice bastante puntiagudo, ¿verdad? Con un vértice muy pronunciado. Y luego tenemos estos otros dos grandes grupos, ¿verdad? Donde está Munchiana y Postoma, que no tenemos en nuestra región, ¿verdad? Y que tienen una forma muy parecida al grupo anterior, donde está Thurstoni. Y por último, fíjense qué interesante, Móbula tarapacana viene de un origen evolutivo completamente distinto, ¿verdad? Y esta, a diferencia de la Móbula Thurstoni, que vamos a estar viendo más adelante, tiene un tamaño mucho más grande. Más bien en proporción, Móbula tarapacana sería del mismo tamaño que Alfredi o birrostris, a diferencia de Thurstoni, que es bastante más pequeña en comparación con el tamaño que tiene Móbula tarapacana. Pero aquí lo interesante, lo que me parecía a mí interesante de mencionar, es los grandes grupos en los que podemos encontrar las diferentes especies de rayas que vamos a estar cubriendo el día de hoy.
Solo por aclarar, ¿verdad? Perdón con el nombre correcto del orden es Miliobatiformes. Ahí se me fue una B y una A para que lo tengan presente. Pasemos, por favor, Hamilton, a la siguiente diapositiva para que conversemos sobre la anatomía general de las móbulas, de las mantas. Entonces, estamos hablando de este tipo de rayas, ¿verdad? Que decíamos pertenecen al grupo Miliobatiformes y que tienen pues, su boca en el extremo anterior del cuerpo y que presentan un par de lóbulos cefálicos, ese par de cucharas, ese par de apéndices que ven en la parte delantera del cuerpo a cada lado, enfrente del ojo, adelante de la boca, se llaman lóbulos cefálicos. Y tienen una función importante al momento de alimentarse. Recuérdense que estas especies de rayas se alimentan de plancton, ¿verdad? Ellas simplemente van con la boca abierta, filtrando, ingiriendo agua, de la cual van filtrando el zooplancton, que es el alimento principal de estas especies. Entonces, esos lóbulos cefálicos sirven como una especie de embudo, ¿verdad? Que ellas pueden abrir y pueden canalizar el agua hacia la boca de manera que aumente la cantidad de alimento que puedan estar ingiriendo con el mismo movimiento al ir nadando hacia adelante. Y por esta razón, por este hábito alimenticio también, la boca queda en la posición anterior, de manera que puedan abrirla de frente a donde van nadando. A diferencia de, por ejemplo, los tiburones, veíamos la boca en la parte inferior, en la parte ventral, porque tratan más bien de capturar a la presa, de morder, que es un hábito típico de los tiburones, pero que no tienen las rayas. Otra cosa interesante de mencionar, que es parte de las características para identificarla, es que las rayas no tienen, este tipo de rayas no tienen dientes con filo, sino que tienen una especie de pequeños dientecitos en la parte inferior únicamente, que les sirven para poder cerrar la boca, poder tener un sello, ¿verdad? Al momento de cerrar la boca, pero que no cumplen una función ni para cortar, ni para moler, para masticar, ¿verdad? Sino que simplemente tienen esa función de poder hacer un sello al momento de cerrar la boca y evitar que entre mayor cantidad de agua cuando la raya no desea continuar alimentándose. Luego tenemos un par de grandes aletas pectorales. Y en algunas especies hay una aleta dorsal que puede ser grande o puede ser pequeña y que está no al centro del dorso de la raya, sino más bien a la parte posterior, al final del cuerpo de la raya, antes del inicio de la cola. ¿Correcto? Luego hay en la parte inferior un par de aletas pélvicas que están al terminar el cuerpo de la raya, en la parte posterior, por debajo del inicio de la cola. De igual manera que los tiburones, hay machos y hay hembras y se podrían distinguir, ¿verdad?, por debajo de las aletas pélvicas, un par de claspers que no tienden a ser tan grandes como en el caso de los tiburones, pero sí se pueden distinguir prestando un poco de atención para lograr identificar o distinguir si se trata de una raya o macho, perdón, o de una raya hembra. En la parte inferior podemos ver las hendiduras branquiales, que es por donde sale el agua que la raya está ingiriendo. Cuando la raya abre la boca para alimentarse, el agua entra por la boca y sale por las hendiduras branquiales, teniendo un doble propósito, ¿verdad? Van filtrando el alimento, pero también van capturando el oxígeno del agua que les permite mantenerse con vida. Esa agua sale por esas hendiduras branquiales, ¿verdad? Y que están en la parte inferior en este caso. El ojo está exactamente detrás de los lóbulos cefálicos a ambos lados de la cabeza. En algunas rayas el ojo está en posición lateral, en algunas hay una posición ligeramente más dorsal, que podría ser también una característica para distinguirlas. Y finalmente, solo para mencionarlo, hay una cola que puede ser muy larga o puede ser muy corta dependiendo de la especie, pero que no tiene mayor función, ¿verdad? Como veíamos en el caso del tiburón azotador, por ejemplo, que utilizan la cola para aturdir a los peces antes de ingerirlos. En este caso, la cola es prácticamente un órgano vestigial que no cumple ninguna función importante, digamos, dentro de la natación, el alimento, el movimiento
de las especies de rayas, pero sí viene a ser una característica distintiva para las diferentes especies que podemos encontrar en nuestros mares territoriales.